¿Te has parado alguna vez a medir tu energía? ¿A pensar si el consumo que de ella realizas en tu vida diaria es sostenible? Seguro que has oído hablar del cambio climático y de los efectos negativos que está provocando en todo nuestro planeta. Inundaciones, sequías, y sospechas que no solo las grandes industrias son las culpables. Pero si supieras la cantidad de gases de efecto invernadero que tú podrías evitar emitir a nuestro planeta, seguro que te hubieras puesto antes a medir tu energía. Y no es solo que ya estemos empezando a sentir sus consecuencias aquí, sino que hay zonas del mundo mucho más vulnerables para las que frenar el cambio climático es una cuestión de supervivencia. Mide tu energía, porque tu casa no son solo cuatro paredes. Haz gestos y reduce tu huella ecológica. En la oficina o en clase también. Apaga lo que no utilices, pone una climatización razonable y haz un uso eficiente de la electricidad. Comparte coche, usa la bici o ve en bus, porque el transporte genera una gran parte del CO2 perjudicial para el medio ambiente. Mide tu energía, porque tienes el poder de cambiar las cosas.